regresa conmigo. Son estos días tan difíciles por los cuales estoy pasando. Sin mi familia. Sin ti. Deja de castigarme por algo que no fue en tu tiempo. Esa relación de una sola noche. De una noche loca. Trajo consecuencias, Daniel, en que me gasté un hijo. Y eso sí es mi problema. Porque fue en el momento en que yo estaba contigo. ¿Estabas? No digo que te amo. Pero primero soluciona tu situación con esa mujer y con ese niño que dicen que estoy. Y después platicamos. No te vayas. Extraño abrazarte, besarte, decirte cuánto te amo. ¿Qué tengo que hacer para que regreses conmigo? La única manera en que sigamos juntos es que te hagas la prueba de paternidad. Y todo dependerá del resultado. ¿Me amas? Todo mi corazón, mi cuerpo y mi mente. Yo también te amo con todas mis fuerzas, Dani. Por mí, por nuestro amor, por tu tranquilidad. Hazte la prueba de paternidad. Si sigues negándote, ya sabes cuál es mi respuesta. Silencio es la respuesta. Buenas tardes, Daniel. Y adiós para siempre. Está bien. ¿Qué le voy a hacer? Me indigna que le crean a una desconocida que me quiere jaltar a su hijo cuando tú y yo llevamos mucho tiempo siendo novios. Mucho tiempo diciéndonos las cosas con sinceridad, sin secretos. Ya ni mi familia me cree. Por ti, Arlet, por ti me voy a hacer la prueba de paternidad. Y todos se van a dar cuenta de quién está mintiendo. Aquí están los resultados de la prueba de paternidad. Puede ser. Nos has estado mintiendo. Daniel es el padre de mi hijo. Yo lo sé. Eso es una prueba científica realizada en un laboratorio certificado. Daniel no es el padre de tu hijo. No lo es. Y nosotros no le creíamos por tu culpa. Algo está mal. ¿Qué puede estar mal, Carolina? Tienes la prueba en tus manos. Nos engañaste. ¿Querías cargarle un hijo a Daniel? Esta prueba es fallida. Seguramente Daniel se la aplicó cuando fumó marihuana y por eso los resultados están mal. ¿Qué dices? Aquí dice, cuando se aplica un estudio bajo el influjo de la marihuana, los resultados se alteran y las pruebas fallan. ¿Y su hijo, señora? Fuma marihuana. Es un drogadicto. Mientes. ¿Por qué habría de mentirle, señora? Ya me cansé de ocultarle a Daniel sus vicios, su adicción a las drogas, a la marihuana. No lo busqué por 3 años ni a él ni a ustedes, pero ya estoy harta de estarme ocultando con mi hijo como si yo tuviera la culpa de todo lo que pasó. Tuve relaciones con Daniel, me acosté con él. Su hijo estaba drogado y bebido y yo me embaracé. ¡Estás mintiendo! Conozco a mi hijo. Si no quiere que la prensa se entere de que su hijo, de que usted no quiere reconocer a su nieto, me veré la necesidad de hacerlo público. Ya no me voy a quedar callada. ¿Qué tontería dices? La prueba es clara. Eso lo veremos. ¿Está lista para enfrentar a la sociedad? ¿A la prensa? ¿Que todo mundo se entere qué clase de hijo tiene? ¿Que es un drogadicto? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? A mí no me amenaces ni intentes chantajearme, porque conozco a mi hijo. ¡Basta!
Si quieres ir más allá, vamos. Ándale, no te tengo miedo. Mi hijo se hará la prueba antidoping y te demostraré que no fuma marihuana y que no es un vicioso, como tampoco es el padre de tu hijo. Esta es la última vez que nos vemos. ¿Pero y el niño? ¿El niño? Es inocente. Que lo estés usando no tiene nombre. ¿Sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Pero te advierto que a partir de este momento voy a defender a mi hijo Daniel con uñas y dientes. Me tardé, pero ahora me doy cuenta que eres una oportunista. Hijo Daniel, por favor, perdóname. Desde el primer momento y todo el tiempo me dijiste que ese niño no era tuyo. Y yo no te creí. Yo dudé de ti. Por favor, perdóname. No tienes que llorar, mamá. Y no tienes por qué pedirme perdón. Al contrario, hay que estar felices de que todo sea claro. Yo me atoré. Mi orgullo me ganó. Tan fácil que hubiera sido que desde el principio me hubiera hecho la prueba de paternidad. No es tu culpa, mamá. Sabía que ese niño no era mío. Discúlpame tú a mí por darte falsas esperanzas de un nieto. A ti y a mi papá. Y un falso sobrino, Malena. Pero no era mío. Carolina solo quería amarrarme. Ahora me queda todo claro. La realidad, mamá, es que ha sido una experiencia muy, pero muy desagradable. Me metí en serios problemas por tener una noche loca. Nunca debí de haber tenido relaciones de manera tan irresponsable. Fue una lección dura. Perdóname, mamá. Te amo. Yo a ti. Daniel se realizó la prueba de paternidad y salió negativa. Y lo peor de todo es que no sé de quién es. No sé quién es el papá. Ay, amiga. Todo por tus noches locas de copas. Y ahora mis papás tampoco quieren saber nada de mí. Cuando mi hijo me pregunte quién es su papá, no sabré qué decirle. No sé quién es. Es increíble cómo por una mentira puede llegar a separarse una familia. Y más, dar por terminada una relación de amor. La fecha de nuestra boda ya está definida. Créeme que a partir de ahora nunca me voy a separar de ti, porque te amo. Eres el amor de mi vida. Brindo por ti, por el amor, por nuestra unión y por la fecha de nuestra boda. ¡Salud! ¡Salud! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en LaRosaDeGuadalupe.mx.